¿Qué tal, amigos? Un placer nuevamente estar con ustedes y como es ya nuestra costumbre, vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a pedir que Dios nos acompañe. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por el privilegio de abrir nuevamente tu palabra. Queremos entenderla. Para ello, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu en este momento. Desde ya te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, el texto de esta ocasión está en el libro de San Lucas, el capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, y he aquí, que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Preciados amigos, en este pasaje llama la atención un hecho que no puede pasar desapercibido en nuestra vida. El texto dice que, conforme a la costumbre, era obvio y era necesario que Jesús fuera presentado en algún momento después que nació. Todos los preparativos se hicieron. Y ese hecho habría de acontecer, pero por alguna razón habría de ser registrado también en la Escritura. La Escritura dice que en el templo había un hombre cuyas características son dignas de ser destacadas. Su nombre es Simeón. Pero, ¿qué dice la Escritura de Simeón? Simeón dice que era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Tratemos de imaginar la escena. Como era costumbre, los sacerdotes se distribuían los turnos para hacer este trabajo. Yo creo que ese día muchos niños habrían de ser presentados. Jesús no era el único. Todos los días eran presentados niños, porque todos los días nacían niños en Israel. Ese día, nada menos que el Creador del cielo y la tierra, hecho hombre, habría de ser presentado de acuerdo a la ley de Moisés. ¡Qué privilegio de aquel sacerdote que le habría de tocar el presentar a Jesús! Pero miren cómo pasan las cosas. La rutina del diario vivir y el diario quehacer sencillamente les impidió a esos sacerdotes saber que ese día, nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, habría de ser presentado. Me llama mucho la atención lo que le acontece a Simeón.
Simeón era un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre que esperaba la consolación de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Era un hombre que a pesar de estar jubilado, que a pesar de estar ya alejado de las tareas del sacerdocio propiamente tal, él permanecía en una estrecha relación con Dios. Él esperaba la consolación de Israel, no de brazos cruzados, sino constantemente buscando su presencia. Y dice el texto que el Espíritu Santo estaba sobre él. No puede ser de otra manera. Las personas que buscan todos los días la presencia del Señor, sin duda están pidiendo el derramamiento de su Santo Espíritu todos los días y el Señor se los concede. Pero ¿qué significa el hecho de tener el Espíritu Santo? Significa muchas cosas importantes. En primer lugar, hace de los hombres y las mujeres hombres justos, mujeres justas y piadosas y piadosos. Vale decir, hombres que tienen un propósito de vida, hombres que hacen las cosas como se deben hacer, hombres que son justos en todo lo que corresponde, prudentes, sabios, muy cercanos a Dios. Pero también es importante recordar que el Espíritu Santo que estaba en Simeón lo visitaba todos los días. ¿Cuándo lo visitaba? Cuando Simeón buscaba a Dios a través del estudio de las Escrituras. Y en algún momento de esa experiencia diaria, Simeón escuchó el mensaje de Dios que le dijo que él no moriría sin antes ver a Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué alegría el saber de parte de Simeón que no iría al descanso sin antes tener el privilegio de ver a Jesús! Esos son los privilegios de los que mantienen una comunión estrecha y diaria con el Señor. Él nos revela su voluntad, Él nos da privilegios, Él hace de nosotros personas que tienen motivos para agradecer profundamente al Señor. Un día, Simeón se levantó como todos los días. Tenía la esperanza en su corazón de que no iría al descanso de la muerte sin antes ver a Jesús, sin antes ver al Mesías. Ese día, en su devoción personal, ya puedo imaginarme, el Espíritu Santo le dijo, Simeón, hoy es el día. Me pongo en la situación del sacerdote de turno. El sacerdote del turno también se levantó como todos los días. Pero para él era un día más. Para ese sacerdote, la rutina era parte de su experiencia. Él no sabía nada de lo que acontecería ese día. Él no tenía idea que ese día Jesús habría de ser presentado. He ahí la diferencia de los que mantienen una relación con el Señor. Estos saben muchas cosas que los otros no lo saben. Estos tienen privilegios que los otros no los tienen. Ese día, Simeón, con emoción en el corazón, sin duda, con la alegría, con ese espíritu de agradecimiento, con esa expectativa de poder ver al Mesías, se fue al templo. Y en algún momento el Espíritu Santo tiene que haberle dicho, ¿ves esa mujer sencilla que viene con un niño en los brazos? Ese es el Mesías. Y Simeón se adelantó, se anticipó y sin duda tuvo el privilegio de tomar a Jesús en sus brazos. Y dice las siguientes palabras. El texto dice, movido por el Espíritu. Preciados amigos, no basta moverse, no basta hacer las cosas. Tenemos que saber movernos y tenemos que estar pendientes de quién es el que nos mueve.
a Simeón lo movía el Espíritu Santo y lo movía en la dirección correcta para darle el privilegio que se le había anticipado. Apreciados, ya puedo imaginarme a Simeón yendo al templo con expectativa, con sentido, con propósito, porque Dios habría de cumplir su promesa. Ese día se dijeron las siguientes palabras y él tuvo el privilegio de decirlo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Preciados amigos, la salvación no consiste en un cúmulo de prohibiciones, en un cúmulo de normas, en un cúmulo de doctrinas. La salvación consiste en ver a una persona. Y Simeón ese día nos recuerda tempranamente que la salvación, en ese caso, estaba encarnada en un niño, el niño Jesús. Y él agradece a Dios, él se siente feliz porque en esa ocasión sus ojos vieron la salvación. Ese día para Simeón fue el día más hermoso que haya podido vivir. Quizás las personas que lo rodearon, ni siquiera María y José, si es que estaban ahí, no entendieron lo que estaba pasando. Pero las personas que sean guiadas por el Espíritu de Dios, las personas que son movidas por el Espíritu de Dios, entienden lo que está pasando y disfrutan de los privilegios que Dios les da. Ese día, Simeón vio a Jesús lo que el sacerdote de turno no lo vio, lo que las personas que estaban en el templo no pudieron ver. Ese día, Simeón nos dice y nos da un mensaje a través de su experiencia que vale la pena mantener una relación estrecha con Dios todos los días. Vale la pena ser movido por el Espíritu Santo. Vale la pena mantener una relación profunda y significativa, porque de otra manera no podremos disfrutar en los privilegios y en todo lo que el Señor nos ofrece como sorpresas agradables. Yo me pregunto en esta oportunidad, ¿cuántos privilegios el Señor está dispuesto a darnos? ¿Cuántos misterios el Señor querrá enseñarnos? ¿Cuántas oportunidades de gozo y felicidad quiere brindarnos? Y a veces esas oportunidades y esos privilegios pueden estar pasando frente a nuestros ojos y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no somos movidos por el Espíritu Santo. Porque no tenemos una relación estrecha con el Señor. Y por ende, pasamos a ser uno más del montón cuando Dios quiere que seamos personas de privilegio, de gozo y felicidad por darnos el gozo de ver su salvación de manera concreta y real. La salvación, apreciados amigos, es una persona y se llama Jesús. La salvación está muy cerca tuyo. La salvación, la persona salvación, golpea tu puerta y te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La salvación tiene que trasponer el umbral de la puerta de tu casa. La salvación tiene que entrar en tu vida. La salvación es una persona que quiere compartir contigo tus mejores momentos, tus privilegios y, por qué no decirlo también, tus tristezas, de ver cómo tu vida se va apagando con el correr de los años, pero tu espíritu se va renovando día a día, porque a pesar de los años, Dios te da aún mayores privilegios.
Apreciados amigos, pensemos en esto. Dios quiere enseñarnos muchas cosas para el tiempo del fin. Y cosas importantes. Quiere abrir nuestros ojos para que las veamos. ¿Estás dispuesto a mantener esa relación con el Señor? Después de esta música inspiradora, continuaremos. Gracias por esa música de inspiración. Gracias porque es un momento de meditación en torno a su palabra y con una música de fondo que nos hace pensar que Dios también nos tiene privilegios para todos y cada uno de nosotros. Apreciados amigos, ¿cuántas oportunidades habrá brindado el Señor a tu vida y nosotros la dejamos pasar sin darnos cuenta? ¿Cuántos misterios habrá querido revelarnos el Señor? ¿Cuántas cosas maravillosas Dios nos tenía como sorpresa para conocerlo aún más? Pero las cosas se dieron de tal modo que muchas veces
esas oportunidades y esos privilegios pasaron. He aquí una historia por la cual el Señor quisiera dejar la semilla en tu corazón de que vale la pena disfrutar de una relación estrecha con el Señor. Vale la pena apartar tiempo cada día y cada mañana para que el Señor te revele sus secretos, para que el Señor te mueva a través de su Santo Espíritu, te lleve a los lugares donde recibirás los privilegios más grandes que hombre alguno haya tenido, para que rompa la rutina de los que están de turno, para que rompa con todo aquello que nos ha impedido muchas veces disfrutar del gozo de la salvación. Ese día, repito una vez más, los ojos de ese cansado hombre, de ese anciano, pudieron abrirse y tener el privilegio de ver su salvación, la salvación del mundo y su propia salvación. Y alabó a Dios y bendijo a Dios. ¿Por qué nosotros no podemos tener ese privilegio también? Claro que sí. En la medida en que tomemos decisiones que nos ayuden a romper con la rutina de nuestras vidas, en la medida en que rompan esas cadenas que nos atan a ciertas cosas que las hacemos simple y llenamente por costumbre. Apreciado amigo, antes de elevar una oración, yo te hago una invitación. Acércate al Señor todos los días. Haz de Él tu primer trabajo, el buscarlo. Acude con el deseo de ser uno más de los privilegiados, de conocer su palabra, su verdad y muchos otros misterios. Con ese deseo te invito. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Me permites hacer una oración por ti en esta ocasión? Oremos. Querido Dios, muchas gracias porque una vez más hemos tenido el privilegio de abrir tu palabra y a través de una historia simple tú nos puedes hacer entender que vale la pena, Señor, mantener una relación estrecha contigo, porque estás dispuesto a darnos privilegios, un gozo especial de poder contemplar tu salvación en nuestra propia experiencia. Saber que la salvación es una persona llamada Jesús alegra nuestro corazón. Bendice a toda persona que en este momento está viendo este programa. Ayúdalo, cuídalo y protégelo. Te lo suplico y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.